Gracias a todos. Después de tanta emoción, lo tenemos un poquillo difícil, pero vamos, estoy seguro que, que os va a encantar. Eh, quiero empezar también poniendo un poco en valor, como veis, el mobiliario y todo lo que ha conllevado este congreso. ¿no? Hemos tenido, eh, pues como todos los congresos, muchas tareas y mucho trabajo, pero lo hemos intentado hacer con coherencia para también demostrar a todos y a nosotros mismos que es posible hacer un congreso sostenible, ¿no? tanto en materiales como en temas locales. ¿no? Hemos intentado que todos los proveedores sean, sean locales y también incluso el, las, eh, los arbolitos que hay, veis abajo en las columnas luego se van a replantar. O sea, hemos intentado darle pues, toda la coherencia que, que ha sido posible, ¿no? que no ha sido completa, pero ha sido grande y, y también un poco para que todos disfrutemos eh, hoy de, y mañana del mobiliario, de las instalaciones, de las salas, de las mesitas que os podéis sentar para... Charlar con, con gente que hace mucho tiempo que no veis, seguramente. Y, y bueno, pues que, que además de eso, eh, va a haber una parte que es circular, que es eh, también economía circular. Las plantitas que habéis puesto, luego las vais a poder llevar a casa. Parte del mobiliario, eh, las entidades de aquí de Valladolid y de Castilla y León también se lo van a poder llevar, porque nos da pena, aunque, aunque es de cartón, pero no es el de un solo uso, ¿no? O sea, se puede usar bastantes veces, ¿no? Entonces, queremos que, que, que esto sea también circular, ¿no? y, y bueno, pues antes también de, de hablar y de presentar a Carlos, pues quiero hacer un par de, de avisos. Y, y lo primero es eh, pues agradeceros a todos los que habéis presentado prácticas al congreso. ¿no? 106 prácticas son muchas, son muchísimas. No pensábamos que íbamos a llegar a ese número. Al principio contábamos con 45. Enrique decía 60, yo 45, digo, bueno, y al final 106. O sea que la diferencia ha sido eh, grande, ¿no? Porque sabemos que cuando alguien de plena inclusión presenta una práctica, es una práctica muy bien hilada, como habéis visto, ¿no? No es cualquier cosita, ¿no? Entonces, presentar una práctica, pues también es una historia detrás, una trayectoria, ¿no? Para, para llevarla a cabo. Entonces, no es fácil. Entonces, eh, agradeceros a todos, porque gracias a esas 106 prácticas tenemos pues un congreso potente con, con mucho contenido, ¿no? Y también quiero agradecer a, a la gente que las ha valorado, porque ha habido un grupo de expertos internos de Play inclusión de distintas comunidades, eh, 35 personas, que no son pocas, que han valorado una a una las 106. ¿vale? Son personas destacadas ¿no? en su ámbito profesional, en su comunidad, ¿no? que, que hemos contado con su generosidad. ¿no? Y también quería darles un aplauso porque muchos están aquí y lo han hecho altruistamente. Y, y, esto, y con esa evaluación magnífica que han hecho, que a veces eh, ellos no sabían quién era su compañero. Hicimos grupos para que valoraran parejas ¿no? y les dimos siete prácticas a cada, a cada grupo ¿no? y no sabían quién era su compañero. Y cuando había puntuaciones un poco diferentes, se dábamos a otro grupo de contraste. O sea que hemos hecho como un, un proceso en el que hemos asegurado. Que, que no haya ningún tipo de favoritismo, sino que sea la calidad de la práctica en función de los diez ejes que ya dimos en las bases. ¿Vale? Entonces, podéis estar tranquilos. Algunos, a lo mejor, un poco tristes porque no están hoy aquí presentándolas. Ha sido muy difícil. De hecho, eh, hemos hecho eh, la mediana, hemos calculado la mediana de las prácticas y las 51 que estaban por encima de la mediana son las que hemos llamado buenas prácticas. Realmente podían ser todas, pero hemos tenido que elegir las que estaban por encima de este valor central, ¿no? de las 106. Entonces, probablemente alguno tenía la expectativa que, que iba a ser una práctica buena o una práctica incluso excelente y no ha sido. Y no porque no sea buena, ¿eh? sino porque habéis visto que ha habido prácticas que, que, bueno, que cumplían muchos requisitos muy sólidas y entonces eso ha podido ser un poco complejo ¿no? poder estar en. en en una buena práctica, ¿no? en el ámbito de las buenas prácticas, que como decía son 51. De estas 51 buenas prácticas, al Comité Científico eh, le hemos dado las 24 con mejor puntuación. ¿vale? Y ellos han hecho una selección, otra segunda selección, una a una. Y entonces han valorado las, las 24 prácticas y se han elegido las 12 que hemos llamado excelentes, que son las que se están presentando aquí. O sea, ya son 12, las 12 mejores. Mejor, con mejor valoración, no solamente del comité de valoración, sino también del comité científico externo, ¿vale? Y luego eh, las siguientes que también han tenido muy buena valoración son las prácticas que hemos llamado destacadas, que son las que se están contando en, en las salas, que también son destacadas. Como la Entonces merece la pena realmente cuando uno viene aquí estar en todos estos espacios para llevarse este conocimiento ¿no? de práctica destacada, ¿no? Entonces también quiero dar un aplauso al comité científico que están hoy muchos aquí, pues a, a Satur, eh, a Marta Rey, a Javier eh, Gómez, a Javier Albor y a Luciano Pollato, porque han contribuido a valorar estas 24 eh, buenas prácticas y son las que aquí estamos presentando. Así que... Pues habéis visto que yo estaba ahí emocionado escuchando las prácticas, ya las había leído todas y las habíamos valorado un par de veces, pero emociona y, y siente uno mucho orgullo ¿no? de pertenecer a la plena inclusión, porque son prácticas extraordinarias. O sea, es que pf, elegir es muy difícil, ¿no? Cualquiera de las cuatro, pero, y de las 51 y de las 106. Me refiero que es un orgullo realmente, eh, y, y, y también los que hemos estado eh, valorándolas nos hemos dado cuenta que hay mucho conocimiento y mucha experiencia detrás, ¿no? Y no queríamos que esto fuera un punto de aparte. No queríamos que este fuera el típico Congreso que dentro de un mes pues ya nos hemos olvidado. ¿no? Queremos que sea un Congreso que genere eh, también conocimiento. ¿no? Y que el conocimiento que ahora estamos catando, como esta noche vamos a catar un poco algunos vinos, hemos, estamos catando aquí en 12 minutos y abajo en, en apenas 5, queremos extenderlo. ¿no? Y por eso queremos hacer una red de conocimiento eh, sobre la sostenibilidad. Es un gran reto que tenemos aquí hoy los que estamos y el movimiento y es unirnos a esta red de entidades que queremos seguir aprendiendo y compartiendo el conocimiento de la sostenibilidad. Entonces, si ahora eh, me podéis poner, Juanjo, eh, las diaposit una diapositiva que tenemos, porque ahora os preguntaréis, ¿y cómo podemos ser miembros de esta red de sostenibilidad? Pues si os fijáis en la propia web del, del Congreso. Donde estaba la pestaña de, de inscripción, ya la hemos quitado y hemos puesto red de sostenibilidad. Y entonces aquí podéis leer un poquito en qué va a consistir esta red, que simplemente es compartir conocimiento. ¿eh? Eh, gracias al impulso de las federaciones y de la confederación, se va a poner en marcha, que no va a ser algo, algo fácil, queremos ver hasta qué punto eh, se puede sostener en el tiempo. Eh, las federaciones y la confederación estamos muy emocionados y creemos que puede ser algo muy interesante, porque también nos lo habéis pedido así, ¿no? Y entonces, el que quiera participar tiene que rellenar ese formulario, la entidad que quiera participar. ¿vale? Aunque haremos sesiones de formación abiertas. ¿vale? Y ya por último, pues voy a pasar a, a presentar la, la ponencia que vamos a tener ahora, que es proyecto de transformación humanizando a las UCIS. ¿vale? Las unidades de cuidados intensivos. Pues son internos, entornos médicos que ojalá ninguno de vosotros hayáis estado y ojalá no estéis, ¿no? Pero son entornos médicos altamente especializados, ¿vale? Como sabéis, que coexisten eh, sofisticados instrumentos tecnológicos, también un gran número de protocolos basados en la vida científica, porque es un, son especialidades médicas con mucha investigación y también hay pacientes muy graves y un gran estrés profesional, ¿vale? Y en este entorno tan complejo nace en el año 2014 el proyecto Humanizando eh, los Cuidados Intensivos, ¿vale? con el objeto de humanizar los cuidados intensivos que reciben los pacientes que se debaten entre la vida y la muerte. ¿vale? Este noble objetivo no es muy diferente de uno de los cometidos esenciales que tenemos todos los seres humanos, que es respetar y tratar con dignidad a todas las personas. Incluso ya que estamos en el ámbito medioambiental, incluso a los seres vivos y al planeta, ¿no? Pero hay entornos en los que las prisas, ¿no? la, la prisa por salvar una vida y, y la actividad frenética eh, lo hacen muy difícil. ¿no? Pero no, no es imposible, muy difícil pero no es imposible, ¿no? Ya que a día de hoy hay unidades de cuidados intensivos que cuentan con espacios de encuentro en vez de salas de espera, que es lo habitual en un hospital, ¿no? También hay unidades de cuidados intensivos que tienen las puertas abiertas a la familia, no la visita de una hora o media hora. También hay unidades de cuidados intensivos que promueven y acompañan a los pacientes a salir al jardín, a dar una vuelta, no estar todo el día en la cama, salir a dar una vuelta, hablar con otros, escuchar música. Y también hay profesionales muy motivados que trabajan en equipo con pacientes y familiares. Esto a todos nos suena porque también nosotros estamos muy motivados y lo hacemos. Pero llama la atención también en un entorno médico, ¿no? Seguro que os estáis preguntando dónde están esas UCIs, si es en los países nórdicos o dónde es, ¿no? Pues eh, y también os preguntaréis, ¿no? Además de dónde están, eh, cómo han hecho esta transformación tan difícil, ¿no? Y si tienen algún plan, ¿vale? Para que nos puedan contar. Pues para responder todas esas preguntas y, y muchas más, pues tenemos hoy aquí a una persona que combina una gran trayectoria en el mundo de la acción social, ¿vale? Y por eso yo creo que ha sido su presencia clave en el equipo eh, líder del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos. ¿vale? Y aparte de esta actividad eh, humanitaria, digamos, esta actividad de, de, del ámbito de la acción social, pues lo combina con una destacada actividad profesional e investigadora como médico intensivista en el Hospital Universitario de Fuenlabrada de Madrid. Os presento a Carlos Velayos. Bueno, pues, pues nada, agradecer muchísimo esta presentación. Estas son palabras con mucho más cariño que realidad, pero bueno, está bien así. Y agradecer a Plena Inclusión es el, el que me han invitado a daros a conocer nuestro proyecto, que es el proyecto UCI, que es un proyecto, bueno, pues que como, el, como Pedro nos ha comentado, empezó en 2014 y es poner una H delante de la UCI. Y esa H de humanización, pues es en la que hoy os invito a que entendáis. Que tiene sentido enredarse, igual que tiene sentido enredarse con la sostenibilidad y con la inclusión. Así que, bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Este proyecto, por supuesto, no es una cuestión personal, hay, eh, es un proyecto de equipo. Aquí, estas caras que veis ahí, la mayoría sonrientes, son profesionales: algunos médicos, intensivistas, otros enfermeras, también hay psicólogos, hay arquitectos, también hay pacientes. Y bueno, pues hay es cabida de gente que está interesada en que nuestra realidad sanitaria se transforme y mejore. Y antes de empezar me gustaría contaros una historia, una historia que es la historia de Marga, que es esa mujer que trabaja en un matadero y que cada día por la mañana se levanta casi no ha amanecido y ya coge un autobús para ir a trabajar y en ese día a día, pues lo que hay es rutina y todo igual. Trabajar en un matadero pues os podéis imaginar, es trabajar con animales, sangre y muerte y Marga yo creo que ya ha empezado a tener poca esperanza de que su vida pueda cambiar. Es la rutina, es el día a día y es sentirse un poco atrapada. A lo mejor no nos suena extraño. Vuelve a casa, termina su día y va pensando en qué ha hecho, lo mismo que el día anterior, qué va a hacer, lo mismo que el día siguiente. Bueno, pues esa es la, la realidad de Marga y cada día en ese autobús se encuentra con el mismo conductor, el conductor del autobús que le lleva y que le trae de su trabajo y que como Marga pues tiene una vida rutinaria. Y todo lo mismo, y sabe lo que va a pasar, y hay poco lugar para la sorpresa. Hasta que un día, de forma inesperada, en la parada en la que normalmente se monta Marga, el conductor ve que al lado de Marga hay una enorme vaca. Una vaca dócil, atada por una cuerda, que lleva Marga en su mano. Cuando llega a la altura de la parada, el conductor abre la puerta, sorprendido. Y Marga le dice, necesito que me ayudes a subir la vaca. El conductor no sabe muy bien qué hacer, se queda desconcertado, es normal, es la primera vez que ve esa situación, y decide cerrar la puerta. Ante la puerta cerrada, Marga insiste y llama, por favor, ábreme. Mira, no he hablado nunca contigo, pero te conozco. Sé que tu vida es rutina como la mía. Sé que te sientes atrapada, como atrapado, como me siento yo. Pero hoy en el matadero, en mi trabajo, ha ocurrido algo muy especial. Esta vaca me ha mirado. Y en sus ojos, lo que he visto es que quería vivir. Y después de ver esa mirada, no he podido dar la espalda a esa situación. Necesito hacer algo distinto, necesito llevarme esta vaca lejos del matadero, necesito hacer algo distinto que dé sentido a mi día a día. Y ahora tocaría la resolución de la historia, que tiene tres protagonistas, ese conductor, Marga, y esa vaca, con su mirada y con sus ganas de vivir, y ahí lo vamos a dejar, de momento, pero esa historia tiene sentido, tiene sentido. Yo trabajo, no trabajo en un matadero, trabajo en una unidad de cuidados intensivos. No tiene nada que ver, hay sangre, eso también es verdad, pero no tiene nada que ver. Y en esta unidad de cuidados intensivos, eh, hasta ahora, era una especialidad bastante desconocida para la gente. Tú le, yo recuerdo cuando le dije a mi, a mi abuelo, cuando hice el MIR, que quería hacer medicina intensiva y me dijo, ¿y por qué no haces una especialidad? Y digo... A ver, abuelo, ¿cómo te lo cuento? Bueno, realmente es una especialidad muy desconocida hasta que llegó la pandemia y todos empezamos a escuchar esto de las UCIs, las camas, los, los ventiladores. Bueno, pues la unidad de cuidados intensivos es una especialidad y es una especialidad muy joven. De hecho, la primera unidad de cuidados intensivos que se creó en el mundo se creó en 1953 en Copenhague, un señor muy listo que cogió y decidió que para tratar a los niños que no podían respirar, por la eh, pandemia de polio que estaba asolando Europa en, el, en mediados del siglo XX, pues iba a, un, a reunirlos a todos para ofrecerles los mejores cuidados posibles en esas unidades que son insólitas, pero que han ocurrido hace 80 años escasos, de ventilación mecánica, con unos respiradores y una tecnología que nada tiene que ver con lo que tenemos ahora. En estos últimos años, el desarrollo tecnológico y científico nos ha dado una cantidad de herramientas impresionantes para hacer una medicina cada vez más sofisticada, cada vez más compleja y cada vez más eficaz. Somos capaces de curar situaciones cada vez más difíciles en los hospitales, en los quirófanos y en las unidades de cuidados intensivos. Y me refiero a infartos de miocardio, hemorragias cerebrales, tumores graves, cirugías complejas. Todo eso muchas veces necesita unos cuidados muy especiales que son los que proporcionamos a las unidades de cuidados intensivos con una alta eficacia y con mucho, mucho aparataje. ¿Cuál es el problema? Pues que toda esa cantidad de aparatos que nos permiten hacer soporte vital, respiratorio, sustituir la función del riñón, hacer una monitorización estrecha al gasto cardíaco, todo eso ocurre sobre una persona que está ahí detrás y que apenas prácticamente se la ve. Porque hay una frase que revela muy bien lo que ha sido esa evolución muy positiva en cuanto a los resultados, pero compleja: que es eso de la euforia tecnicista, nos ha hecho ciegos a la condición humana que es falible, finita y mortal. Y sigue siéndolo. Porque uno cuando ingresa en un hospital, y más cuando ingresa en una unidad de cuidados intensivos, pues eh, sufre una enfermedad, se siente vulnerable, pierde su autonomía, se la separa de sus seres queridos, eh, necesita información y a veces falta, pierde la intimidad, pierde su rol habitual, hay una dificultad para seguir siendo el mismo que había, venía siendo, depende de máquinas tiene dificultades para comunicarse como lo hacía hasta ese momento se le somete a técnicas invasivas y finalmente bueno pues lo que hay es mucho miedo ante el resultado y ante el sufrimiento que implica todo esto. y eso todo eso le ocurre a las personas y es una realidad que la tecnología no puede modificarse. de hecho uno de los problemas que tenemos es que los hospitales donde ingresan las, los pacientes están diseñados no para tratar a personas, sino para tratar enfermedades. Y eso se ve en muchos aspectos, pero todos tenemos esa sensación de que cada uno con nuestra idiosincrasia, con nuestros valores, con nuestra historia, con nuestra biografía, con lo que nos hace únicos e irrepetibles, una vez que entramos en el hospital, que es como una gran máquina de despersonalizar, nos convertimos en el paciente de la cama 8, el paciente de la neumonía, nos despersonalizamos y formamos parte de otra realidad donde nuestra realidad realidad concreta e individual se diluye. Bueno, pues eso, que conlleva un enorme sufrimiento, hay gente que lo expresa muy bien. Antonio Resine recientemente ha estado ingresado en una unidad de cuidados intensivos, muchos habréis tenido la oportunidad de escucharle porque ha, de, ha, ha hablado públicamente, es un personaje con voz, y ha dicho cosas pues, tan dramáticas como esto que está aquí citado, que dice, me quería morir, ya no podía más, de hecho se lo dije a los médicos que me pegasen un tiro de una puta vez. Y eso es una experiencia que revela y que no es exclusiva de Antonio Resines, sino que es muy común en la gente que ingresa en una unidad de cuidados intensivos, que en ese mismo artículo lo describían como el infierno, ¿no? Y de hecho, pues hacer del infierno un lugar más agradable, la humanización es un poco lo que está detrás de toda esta charla. Nosotros en 2014 viendo esta realidad, lo mismo que describe Antonio Resines, que esto de estar ingresado en una UCI puede llegar a ser un infierno nos preguntamos cómo sería la UCI ideal, qué habría que cambiar, qué tenemos que hacer con esta realidad. Y de hecho nos hicimos una hipótesis un poquito ingenua, pero yo creo que valiente y necesaria, que es que pensamos, si en el corazón de los hospitales, allí donde la tecnología y el lugar es más complejo y más hostil, que son las unidades de cuidados intensivos, en ese corazón tecnológico y más complejo conseguimos humanizar los cuidados, es muy probable que eso sea como una locomotora que transforma la realidad de todos los hospitales y podamos hacer de un, nuestra sanidad algo más humano. Y esa era la hipótesis y nos pusimos a trabajar con los principales actores de una unidad de cuidados intensivos, los profesionales, los propios pacientes y las familias y les hicimos esta pregunta. ¿Cómo trabajamos para que nuestras UCI sean mejores? ¿Cómo sería la UCI ideal? Y fruto de esa investigación y fruto de esa eh, recogida de... Eh, valoraciones de cómo de profesionales, eh, pacientes y familias surgieron un montón de ideas nuevas que, en muchas ocasiones, eh, pues, nos encontramos con cierta resistencia porque nos dan miedo las ideas nuevas, aunque nos deberían dar más miedo las ideas viejas. Y pusimos en marcha ocho claves: ocho claves para humanizar las unidades de cuidados intensivos. Ese rosco que está publicado en el New England Journal of Medicine, que es una revista de referencia, pues tiene ocho aspectos en los que desde el proyecto UCI, desde 2014, estamos trabajando para convertir nuestras UCIs en lugares más humanos. Y os voy a hablar de cada una de esas líneas. En primer lugar, la UCI de puertas abiertas, comunicación, bienestar del paciente, presencia y participación de las familias, cuidados al profesional, prevención, manejo y seguimiento del SPCI, Síndrome Post Cuidados Intensivos, lo que pasa después de la UCI infraestructura humanizada y cuidados al final de la vida. De esto es de lo que va el proyecto UCI, de hacer todo esto realidad. Las UCIs de puertas abiertas, me has hecho un poco de spoiler antes, pero no pasa nada, así ya nos va sonando, son UCIs que, al contrario de lo que tradicionalmente se, se hacía, que era cerrar las puertas, dejar fuera a la familia, separar la familia y paciente por, un, eh, por una puerta y no dejar que el, el acompañante natural del paciente, que es la familia, Estuviera con él, sino que estuviera fuera, pues eso nos parece que es difícilmente justificable. Y lo teníamos claro y estamos trabajando para precisamente lo contrario, para abrir las puertas. Pero es que la pandemia ha sido ya como la prueba del 9, ¿no? Como dar certeza absoluta a que eso era inhumano y no se podía consentir. De hecho, este es un cartel que estaba puesto en mi hospital y que es un drama. No están permitidas las visitas, no se permite el acompañamiento. Eso no es admisible. Y nosotros ya lo sabíamos de antes, y con la pandemia aún más. Eso convierte las unidades de cuidados intensivos en un infierno. ¿Cuál es la idea que subyace detrás de esto de UCIs de puertas abiertas? Pues que las unidades deben tener entre sus objetivos la reducción, eliminación de cualquier limitación impuesta en las dimensiones temporal, física y de relaciones para las que no haya justificación. Y ya os anticipo que prácticamente no hay justificación ninguna. Para que familia y paciente estén juntos. Y las sucias de puertas abiertas a lo que tienden es a permitir que familiar y, acompañ... familiar y paciente estén juntos todo el tiempo. Hay mucha resistencia al cambio y a que eso sea así, pero es que por mucha tecnología, muchos fármacos que utilicemos, hay cosas que no podemos sustituir. Y eso es una realidad y las sucias de puertas abiertas dan respuesta a eso. El segundo punto es la comunicación: comunicación en el equipo, con el paciente y con la familia. Siendo algo tan importante, os puedo asegurar que en las facultades de medicina, de enfermería, cuando nos formamos los profesionales, a la comunicación no se le da ningún valor, ninguna importancia y no forma parte del currículum, con lo cual nos estamos perdiendo una parte esencial y eso hace que a veces dar malas noticias, hablar con los pacientes, resulte incómodo para el profesional e incomprensible para el paciente y las familias. Bueno, pues ese es el problema de la comunicación y lo mismo que os decía con las puertas abiertas en la pandemia ha sido aún más exagerado. Y de hecho el proyecto UCI una de las cosas que ha hecho ha sido sistematizar y estructurar la puesta en contacto de los pacientes que estaban sin acompañamiento en los hospitales con las familias que estaban en sus casas eh, sin poder ir al hospital. Entonces, eso también lo hemos hecho, a veces con medios tecnológicos y a veces sencillamente haciendo llegar una carta a un paciente que le transforma la realidad porque esa comunicación, ese cariño, saber que alguien te espera afuera también ayuda y contribuye a mejorar el pronóstico de los pacientes. El tercer punto sería el bienestar de los pacientes. La UCI no tiene por qué ser necesariamente un sitio para sufrir y para estar incómodo, perder intimidad Perder dignidad y estar en una situación de agonía constante. Es verdad que no puedes estar a lo mejor tan cómodo como en tu casa, pero si cuidas el bienestar, seguramente habrás cosas importantes para tus pacientes. Esta es una fotografía de un paseo que damos con nuestros pacientes cuando están un poquito más estables. La paciente que está en el centro tiene una traqueotomía. Pero se puede salir con traquetomía, con ventilación mecánica, se puede salir de la UCI, se puede ver el cielo, se puede ver algo distinto a las cuatro paredes del box de la UCI y pacientes que llevan mucho tiempo ingresados lo agradecen enormemente y es como que se reconectan con la vida y con la posibilidad de que mmm, empiezan a creer de nuevo que pueden salir de esta situación. Hay algunos hospitales que tienen entornos absolutamente privilegiados. Este es el Hospital del Mar y el Paseo Marítimo está a la puerta del hospital. Entonces, salir con un paciente y dejarle ver el mar, pues, pues os podéis imaginar que es un lujo. En Folabrada este es el mar que tenemos. No nos podemos comparar, pero os puedo asegurar que en esos momentos también se producen eh, situaciones mágicas en las que los pacientes disfrutan de ver el cielo, de salir de su box y bueno, nos encantaría tener mal, pero tenemos cielo y eso también ayuda. A veces, el, en vez de sacar al paciente, lo que hacemos es traer música en directo a la unidad y eso también contribuye al bienestar. Y otro de los aspectos fundamentales es el apoyo psicológico. En las UCIs tradicionalmente no hay psicólogos. Ya es difícil entender un proceso de oncología sin un psicólogo, pero en las UCIs sigue sin haberlos. Y nosotros desde el proyecto UCI estamos luchando y trabajando para que el apoyo psicológico y el soporte y la intervención psicológica también forme parte de la atención de los cuidados intensivos porque los pacientes y las familias lo necesitan durante el ingreso y después. Y también lo necesitan los profesionales, que manejan situaciones de estrés y que manejan situaciones complejas. Y esto del proyecto UCI va también de, esas, de eso, porque tan persona es el paciente como la familia como el profesional. Entonces no me vale de nada humanizar y dejar al margen a una parte de las personas que están en este lío. Eh... El cuarto punto es la presencia y participación de familiares. Si abrir las puertas para que los pacientes y las familias estén juntos nos parece esencial. El siguiente paso es darles participación. La familia normalmente es el cuidador principal del paciente antes y después del ingreso en la UCI. ¿Por qué durante el ingreso en la UCI se le deja al margen? Eso no tiene sentido. Entonces, las escuelas de familiares, dar a, la, dar a, los, a los a las familias un rol activo en el cuidado de los pacientes, lo agradecen. No es obligarles, es darles la, la posibilidad de participar y de implicarse. Es empoderarles, es valorarles, es darle cabida, que es lo natural. Y lo agradecen. Y hay que hacerlo. Y luego están los cuidados al personal. Ya os he dicho antes que somos la tercera pata del banco, que también somos personas, que no somos robots, que el burnout... Que el desencanto, que el estrés también nos afecta y eso es fundamental. Podría centrarme solo en esto y tendría una hora de charla, pero vamos a avanzar. Os hablaba antes de unas siglas, eso de SPCI, Síndrome de Postcuidados Intensivos, y es una cosa muy interesante. Esta es una, una infografía que hicimos eh, para, dar, para explicar a la gente en qué consiste esto del síndrome de postcuidados intensivos, pero ya os digo que lo que ocurre con esto es que los intensivistas hasta ahora. Con dar de alta al paciente de la UCI nos quedábamos contentos y satisfechos. Éxito. Hemos dado de alta a un paciente de la UCI. No se ha muerto, está vivo y le sacamos de la UCI. Éxito. Pues no. Porque después de la UCI el paciente tiene que recuperar su vida normal. Porque el paciente desea sobrevivir, evidentemente, pero lo que desea de verdad es recuperar su vida anterior, sin limitaciones y poder seguir haciendo sus hobbies, su trabajo y tener su vida de relación y su vida normal como hacían hasta entonces. Y lo que hemos descubierto es que después de un ingreso en la unidad de cuidados intensivos, los pacientes tienen dificultades en tres esferas fundamentales: psicológica, física y cognitiva. Y esas tres dificultades se manifiestan en lo que llamamos síndrome de posuci y necesitamos abordarlo por los pacientes, porque muchos de estos pacientes que han salido y han sobrevivido a una unidad de cuidados intensivos y a una enfermedad grave están abandonados, no hay nadie que se ocupe de esas secuelas ni que sepa cómo manejarlas. Bueno, por los intensivistas hemos empezado a decir, algunos intensivistas hemos empezado a decir, esto es inhumano. No se trata de sobrevivir, se trata de sobrevivir y recuperar tu vida anterior y por eso estamos haciendo trabajo en el síndrome de poscuidados intensivos para transmitirle al paciente y a sus familias que, lo, que no están solos, que después de salir de la UCI y después de todo lo que ha implicado el ingreso en la UCI, para recuperar su vida normal vamos a movilizar recursos y vamos a hacer un abordaje multidisciplinar con fisioterapeutas, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales para conseguir recuperar su vida anterior. Y eso es lo que también nos parece que es humanización. Esta es la consulta de seguimiento post sucio, os parecerá tan normal, os puedo asegurar que un intensivista en una consulta... Es una cosa exótica totalmente, pero nos hemos metido en esta, en esta historia también y ahí, y ahí vamos avanzando. Y de hecho, hemos puesto en marcha unas jornadas para dar a conocer estas iniciativas pioneras y sensibilizar y aumentar el conocimiento y que esto se extienda y ya vamos por las cuartas jornadas que serán en este año 2023. Las infraestructuras humanizadas, y yo creo que ya estoy terminando, bueno, pues también son relevantes. Las infraestructuras pueden estar las personas al servicio de los lugares o los lugares y las infraestructuras al servicio de las personas. Eh, muchas UCI serán una cama detrás de otra, sin intimidad, en situaciones bueno, pues eso, pensadas más para tratar la enfermedad y para hacer cosas que para pensar en la persona. Nosotros hemos cambiado los boxes, hemos puesto televisiones, hemos puesto vinilos, hemos puesto una ventanita a la naturaleza, luz natural, bueno, pues se trata de que las estructuras estén al servicio de las personas, porque os puedo asegurar que incluso recientemente hay algunas estructuras hospitalarias que no están al servicio de las personas. Y terminamos con los cuidados al final de la vida. Los cuidados al final de la vida, pocas cosas más humanas que esto. Eh, en las unidades de cuidados intensivos Fallece un 10% de los pacientes que ingresamos, el 90% sobrevive y, y salen adelante, pero hay un 10% que fallecen y tenemos que abordar esa realidad y hacer del final de la vida algo también humano para el paciente y para las familias, sin sufrimientos innecesarios, sin dolor y permitiendo el acompañamiento y, y el final de la vida. Esto, por supuesto, como he dicho ya en algunos puntos anteriores, se ha visto eh, dramáticamente removido. Durante la pandemia COVID. Y de hecho, algunos testimonios de profesionales que estuvieron en la primera ola atendiendo pacientes hablaban de, decían estas cosas que a mí realmente me conmueven. ¿no? Dice: Estoy profundamente convencido de la importancia de máscaras, guantes, maquinaria, pero el derecho a decir adiós para los que se van y para los que se quedan no debe ser menor. O esta enfermera que decía. ¿Sabes qué es lo más dramático? Ver a los pacientes morir solos, escucharlos, mientras te ruegan que les digas adiós a sus hijos y nietos. O la idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma. Y hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós. Bueno, pues pocas cosas tan humanas como nacer y morir. Y se puede hacer de una forma digna o se puede hacer de una forma durísima, como ha sido en soledad, como ha sido durante la pandemia. Y también de esto va el proyecto UCI y la humanización de los cuidados intensivos. Bueno, pues ante este panorama, la gente del proyecto UCI nos preguntábamos, ¿es posible humanizar la asistencia sanitaria? Pero en realidad yo creo que la pregunta es casi la misma, pero un poquito distinta. ¿Es posible no humanizar los cuidados intensivos, los, la asistencia sanitaria? Bueno, pues nosotros pensamos que no, planteamos unos objetivos y nos pusimos en manos a la obra. Y, ese, y esa forma de trabajar que proponemos desde el proyecto UCI tiene que ver con tres ejes fundamentales, que es investigación. Tenemos publicado ya 100 artículos en revistas de impacto que demuestran el beneficio y aumentan el conocimiento sobre la importancia de la humanización de los cuidados intensivos, formación, porque hay enormes lagunas de formación en todo este ámbito, y difusión de todo lo que estamos haciendo. Sobre todo porque la humanización, si no, la convertimos en una cosa muy de manita de pintura y apariencia, porque humanizar podremos convertirlo en una moda, podemos convertirlo en un postureo de redes sociales, en un adorno, sabiendo que lo importante es otra cosa, y le colocamos por ahí la humanización así un poco como periféricamente, en un discurso vacío, palabras que no implican hechos ni compromisos, en un copiar y plagiar, vamos haciendo de aquí para allá, pero en realidad no hay un compromiso serio con esa humanización en mi entorno, o con un negocio, que también lo hay. Entonces, bueno. Frente a esas cosas que consideramos que no es humanización, el proyecto UCI, investigación, formación y difusión. ¿Y qué hemos hecho? Pues un manual de buenas prácticas. Un manual de buenas prácticas que eh, recoge 160 buenas prácticas medibles y demostra demostrables para m, proponerle a las unidades que se adhieran a estas buenas prácticas. Hemos creado un grupo multidisciplinar y de distintas unidades de cuidados intensivos que trabajan en el síndrome de POSUCI hemos creado un máster en humanización que trabaja esa formación hemos creado una cátedra de humanización de la asistencia sanitaria hemos creado a partir del manual de buenas prácticas un proceso de, de certificación de las unidades que cumplen con esas buenas prácticas junto a enor y, hemos, y tenemos en marcha múltiples cursos en distintas habilidades que están abandonadas normalmente. bueno pues todo eso son cosas reales que estamos haciendo porque si ahora yo aquí os preguntara a alguno ¿Dónde le gustaría ser atendido? ¿En qué tipo de UCI? ¿En una UCI o en un hospital? ¿Con H o sin H? No conozco a nadie que dé la otra respuesta. Y tampoco a los profesionales. ¿Dónde te gustaría trabajar? No conozco a nadie que diga, no, no, a mí déjame de H y sí de humanización, yo, yo como un robot. No, 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 eso no existe, no es una realidad eh, que ocurra. Entonces. La solución no es dejar que dependa de las personas y los profesionales, que lo tenemos clarísimo. La solución es introducir cambios en el modelo de gestión. Y por eso el proceso de certificación lo que hace es dar estructura y dar soporte de gestión a todas esas buenas prácticas y demostrar que se cumplen o que faltan por cumplirse y hay que trabajar para conseguirlas. Y bueno, pues aquí todo esto está transformando realmente la realidad y hay múltiples eh, titulares, múltiples noticias donde empieza a sonar esto de la humanización, donde empiezan a transformarse las realidades y donde se empiezan a abrir las puertas y se empieza a trabajar de una forma diferente y es una realidad que está transformando. Actualmente hay muy pocas unidades de cuidados intensivos que tengan restringida la visita mañana y tarde, hay muy pocas unidades donde se, donde se le dé la espalda a esta realidad de la humanización. Y de hecho, el proyecto UCI ha firmado convenios con la mayor parte de las sociedades científicas latinoamericanas y algunos eh, colegios profesionales. Y esta tendencia o esta inquietud o esta apuesta, o compromiso por la humanización se está extendiendo a otras especialidades. Y ahí tenemos esas manos en forma de H para poner H a la oncología, a la radiología, a la farmacia, a las urgencias y a muchas otras iniciativas y el siguiente paso, ese que soñábamos de si conseguimos humanizar la Unidad de Cuidados Intensivos, conseguiremos humanizar la sanidad, bueno pues ese sueño se va haciendo realidad porque hemos eh, puesto en marcha la Fundación Humanizando la Sanidad. Es el mismo proyecto UCI intentando trasladar con una locomotora nuestra forma de ver la sanidad al resto de, de profesionales y es una corriente que no tiene fin y que no, tiene, y que no va a parar y que eh, en la medida en que vaya permeando en toda la sociedad pues acabará siendo algo imprescindible y los hospitales que no estén con la h serán lugares raros a extinguir y bueno pues volvemos a la vaca es un corto es un cortometraje que me encantó de marta Vallarri y esa, esa historia nos sirve para reflexionar sobre la, inno la innovación en nuestras organizaciones con más preguntas que respuestas. Porque la historia termina ahí. ¿Quién es la vaca? ¿Quién es Marga? ¿Y quién es el conductor? En esto de la innovación de las organizaciones. ¿Qué pasa cuando nos dejamos mirar? ¿Qué pasa con la rutina? ¿Qué pasa con la ilusión? ¿Qué pasa cuando nos atrevemos con la novedad? Y por fin, ¿qué pasa con, la ne con necesitar ayuda y con trabajar juntos? Yo creo que esta diapositiva habla mucho de cómo nos enredamos, la humanización, la sostenibilidad. Y la inclusión, y a mí me hace ilusión formar parte de este foro y formar parte de este evento con nuestra nuestro punto de vista y dejar un mensaje de optimismo. Barack Obama me gusta en algunas cosas, no en todo, pero me gusta y dice el futuro nos reserva algo mejor siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando, de seguir luchando. Pues nada, eh, esto es la propuesta del proyecto UCI espero que os haya gustado, espero que os haya enredado un poco y, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, eh, aunque vamos muy mal de tiempo, eh, vamos a dejar pues dos minutos por si alguien tiene alguna pregunta, aunque eh, vamos a estar con Carlos también en la comida y podemos hacérsela de manera más informal, pero si alguien tiene alguna pregunta rápida. muy rápida, muchas gracias. ¿Tenéis algún estudio de si se reduce los días de hospitalización y el tiempo y en cuanto al coste económico esta transformación conlleva un aumento del gasto? A ver, el aumento del gasto seguro, porque en el momento en que dices necesito incorporar psicólogos a la plantilla, hay un aumento del gasto. En el momento que dices, no quiero fisioterapeutas que vengan una hora cada mañana, sino que los quiero formando parte de la, de la unidad, hay un aumento del gasto. Ahora bien, lo que no, no tenemos es costes en los que se comparen unidades en las que se ha incurrido en ese aumento de plantilla y en esas opciones y el resultado de los pacientes, porque es muy complejo medir los resultados de los pacientes. Pero sí hay estudios que demuestran que todas estas medidas, la, la atención centrada en el paciente, la prevención del síndrome de poscuidados intensivos y las buenas prácticas, eh, ...reducen la estancia en los cuidados intensivos... ...y mejora el pronóstico de los pacientes. Sí que lo hay. Y, y luego, esto es un poco personal. En caso de que los familiares y tal... Yo conozco a gente muy mayor que... Eh, ...la relación que tiene más cercana es con su animal de compañía. ¿Eso lo habéis contemplado? Efectivamente. Eh, en el bienestar del paciente y en salir con los pacientes... ...una de las cosas que hemos hecho es... ...sacarles a que estén con su mascota. Porque es fundamental. Y en el caso de los niños, traer... A lo mejor es su mascota o a otro tipo de animales, perros normalmente, para que estén con esos, con esos niños en el hospital. Y se llama terapia asistida por animales y también contribuye al bienestar. Y ese, ese bienestar se traduce en reducción de estrés, disminución de necesidad de analgésicos y, y ansiolíticos. O sea, hay beneficios. Y todo en su conjunto disminuye la estancia en UCI, los tiempos de estancia y mejora el pronóstico. Última pregunta eh, Muchísimas gracias, eh, me ha encantado eh, darle un, un punto ahí. Eh, no sé si es una pregunta o una reflexión. Eh, en realidad lo que, me, lo que me llama muchísimo la atención es si todo esto es posible en este contexto de cómo está la sanidad pública. Entonces, eh, si se está aplicando en el hospital de Fuenlabrada, no sé si es la gestión privada, pero ¿esto es posible en la sanidad pública española actual? A ver, esto, el hospital de Fuenlabrada es un hospital de gestión pública. ¿eh? Es un hospital público, una empresa pública y es de gestión pública. Y yo creo que esto, el problema es que es imprescindible, o sea, que es necesario y es imprescindible. Entonces, el desarrollo de la humanización en algunos hospitales va muy avanzada, en otros menos avanzado, pero en todos, ahora mismo existe el mismo germen, la misma inquietud de no hacer de nuestras unidades los lugares que tradicionalmente eran. Entonces, hay cosas que no tienen coste. Abrir las puertas de la UCI y ampliar los horarios de la familia no tiene coste y se puede hacer. Poner en marcha un proyecto de atención a las familias, y ta, pues a veces depende sobre todo de la voluntad de los, de los profesionales. Pero cuando empiezan, los profesionales tiran del carro, a veces las gerencias empiezan a entender que esto es imprescindible y no hay paso atrás. Pero bueno, de momento eh, somos los profesionales los que más tiramos del carro de esa humanización real de investigación, formación, transformación. Y a veces eh, gerencias y políticos les gusta más la otra humanización, la de manita de pintura, noticia, postureo y, y apariencia. No es políticamente correcto, pero creo que me entendéis. Muy bien.